Les voy a presentar un poco la agenda que se va a desarrollar. Bueno, en primer lugar vamos a presentar a los asesores. Tenemos al licenciado, perdón, al maestro Okay, ya voy. Pedro Armando Ramos. Él es el asesor interno por parte de la Universidad de Salvador. El doctor Miguel Cruz Ramírez, él es asesor externo. Y el doctor Lázaro Humberto Viera Hernández, que bueno, en este caso también es parte del tribunal evaluador. Buenos días a los tres y si me confirman su presencia. ¿Todo bien? El maestro Pedro Ramos. Sí, estoy Muchas presente. gracias. El doctor Miguel Cruz Ramírez. Presente, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y el doctor Lázaro Humberto Viera. Presente, muy buenos días a todos. Muy buenos días, muchas gracias. Bien, con el tribunal evaluador presente podemos dar inicio a la defensa. El licenciado Eduardo Navas tendrá aproximadamente 40 minutos para la defensa. Luego de que él haya terminado la defensa, vamos a pasar a las preguntas por parte del tribunal evaluador. Bueno, también tengo entendido que el licenciado Navas invitó a otras dos personas. Si ellas dos tuviesen preguntas, les damos también espacio. Y bueno, y por cuestión de tiempo, solo daremos una oportunidad de pregunta a las personas que estén presentes, al demás público. Bueno, entonces le dejo la palabra al licenciado Navas para que inicie la exposición. Hola, buenos días. Entonces, vamos a comenzar. Bien, como ya indicaron, es un resumen de mi trabajo de graduación de maestría en didáctica de la matemática. Se titula Una caracterización del desarrollo del pensamiento algorítmico de los estudiantes de las carreras de licenciatura en matemática y licenciatura en estadística de la sede central de la Universidad del Salvador. ¿Verdad? Entonces, vamos, a abordar primero una introducción, después vamos a pasar al marco teórico, después vamos a hablar de la metodología, después el análisis de resultados y las conclusiones rápidamente. Entonces vamos a comenzar con la introducción, ¿verdad? Comenzamos diciendo que la matemática posee una naturaleza dual, que es al mismo tiempo conceptual y al mismo tiempo algorítmica. Estas dos caras de la misma moneda no pueden separarse, constantemente se permean la una a la otra y son igual de importantes. Crear algoritmos es importante, tanto que está en el sistema básico de habilidades generales matemáticas desarrolladas por el grupo de investigación dirigido por la doctora Herminia Hernández, que está compuesto por las habilidades de identificar, interpretar, calcular, graficar, recodificar, algoritmizar, definir y demostrar, ¿verdad? Ya desde hace muchos años, a mediados de los 70, Elcher Dijkstra reflexionaba que la programación de computadoras es una disciplina de naturaleza matemática. En la actualidad está bien reconocido que las ciencias de la computación son una de las principales áreas de estudio de la matemática. Esto puede comprobarse en el sistema de clasificación que han desarrollado conjuntamente la Sociedad Matemática Gringa con la Sociedad Matemática Europea, ¿verdad? Ahí están estas dos áreas, tanto las ciencias de la computación como la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Estas son estadísticas que me las voy a saltar por el tiempo. Y vamos a decir que existe un cierto modo de pensamiento de estilo algorítmico, conocido como pensamiento algorítmico, fuertemente relacionado con las habilidades matemáticas, entre otras con la habilidad matemática de algoritmizar, ¿verdad? Este pensamiento algorítmico tiene gran importancia no solo en la matemática, sino en muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? Hay investigadores que indican que este tipo de pensamiento es beneficioso para todas las personas en el mundo en el que vivimos. A su vez, este modo de pensamiento algorítmico es un componente fundamental de otro modo de pensamiento conocido como pensamiento computacional, ¿verdad? Y de forma similar, hay quienes señalan que esta es una habilidad fundamental para todos y no solo para los computólogos. Tanto así que debería agregarse al currículum básico como contenido obligatorio. No clases de computación, sino el pensamiento computacional. En esta línea de pensamiento, Ubiratan D'Ambrosio propone un nuevo trivium, apropiado para los nuevos tiempos, en los que incluye las nociones de literacy, materacy y tecnoracy. Entonces, literacy va más allá de la lectura,
Matera sí va más allá de saber hacer las operaciones aritméticas, y Tecnora sí va más allá de saber usar la tecnología. Por Tecnora sí él se refiere a la habilidad de entender las ideas básicas, posibilidades y peligros de los dispositivos tecnológicos, así como los asuntos morales subyacentes de su uso. Las ciencias de la computación han cambiado y seguirán cambiando diversas áreas como la estadística, la biología, la economía, la química, la física, la astrofísica, arqueología, etcétera, ¿verdad? Y en general se espera que los profesionales que se gradúan de carreras de matemática, física, biología e ingenierías se hayan apropiado de los principales avances científicos relacionados con la computación. Particularmente en las carreras de matemática, esto es importante, ya que el pensamiento algorítmico es una arista importante del pensamiento matemático y de la matemática en sí misma. Después de todo, la matemática es una ciencia de patrones y orden, y su dominio no son moléculas o células, sino los números, el azar, la forma, los algoritmos y el cambio. ¿Verdad? Esa es una cita del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos. Algunos investigadores se hacen la pregunta de qué matemáticas se deberían enseñar cuando las tecnologías digitales pueden hacer la mayoría del trabajo matemático que se enseña en este momento. Entonces dicen que se requiere de un cambio de enfoque y pasar de enfatizar en las competencias matemáticas que compiten con lo que las computadoras pueden hacer, para pasar a enfatizar en las competencias matemáticas que complementen el trabajo de las computadoras. Los matemáticos, según la investigación de Liz Lockwood, no tienen del todo presente la noción de pensamiento computacional. Sin embargo, sí, la noción de pensamiento algorítmico tiene presencia entre las habilidades que ellos valoran en la práctica de hacer matemática. En la investigación de Chantal Boutieu, con una muestra decentemente grande de matemáticos profesionales, se encontró que el 43% de ellos reporta usar la programación de computadoras en sus investigaciones, y solo el 18% indica que la usan en su práctica docente. Entonces ahí hay un desbalance de la importancia relativa de esa habilidad en el quehacer matemático. Hay que considerar las investigaciones como las de Maas y Geiger, en que reportan entre el 15 y 20% de los estudiantes de países desarrollados que carecen de habilidades en matemática y ciencias suficientes para sus estándares, ¿verdad? En América Latina y el Caribe, los jóvenes, pues lamentablemente, no están siendo preparados de manera apropiada en matemáticas y en ciencias. Eso lo podemos ver en los informes encargados por el Banco Interamericano de Desarrollo y de la UNESCO. Estos reportes no son alentadores, ¿verdad? Son muy, muy, muy malos. En lo que respecta a los resultados de cursos introductorios de programación de computadoras a nivel universitario en diferentes partes del mundo, los resultados son en general también muy bajos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en esta investigación se encontró una nota media de una muestra bien grande en tres países de 20.81 de 100, o sea, es una nota de 2 para nosotros aquí en El Salvador. Reportes de reprobación de 15 al 30%, 79%, 40%, 30-50%, 79% en Cuba, en México 30-40%. Así que, bueno, el problema científico que abordo aquí es cómo se desarrolla o evoluciona el pensamiento algorítmico de los estudiantes de las carreras de licenciatura en matemática y estadística impartidas por nuestra escuela, aquí en la Universidad del Salvador. El objetivo general, entonces, es caracterizar el desarrollo del pensamiento algorítmico alcanzado por los estudiantes de estas carreras por medio de una investigación de enfoque mixto para lograr un mayor entendimiento de cómo se desarrolla este tipo de pensamiento. Los objetivos específicos de esta tesis son, primero, la sistematización de los antecedentes, fundamentos y referentes conceptuales del pensamiento algorítmico y de otros constructos relacionados como la habilidad matemática de algoritmizar y el pensamiento computacional. El objetivo específico 2 es encontrar una definición conceptual y una operacional del pensamiento algorítmico. Un objetivo 3 es construir un instrumento de recolección de información y su correspondiente rúbrica que permita cuantificar de alguna manera el nivel de desarrollo de pensamiento algorítmico alcanzado por estos estudiantes. El objetivo 4 es realizar un análisis de correlación estadística múltiple entre el nivel de desarrollo del pensamiento algorítmico y otras variables que vamos a ver posteriormente. El objetivo específico 5 es profundizar el entendimiento sobre los procesos cognitivos durante la resolución de problemas por medio de una exploración cualitativa de esos procesos, ¿verdad? Esa es la parte cualitativa de esta investigación. Yo justifico este tema de investigación de la siguiente forma. Simón Modeste, empezamos con del Departamento de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Montpellier, defiende que la investigación epistemológica sobre las interacciones entre las matemáticas y las ciencias de la computación es necesaria para alimentar la investigación didáctica sobre la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de hoy, impactadas, como ya decíamos antes,
por el desarrollo de las ciencias de la computación. El famoso Alan Schoenfeld nos dice que la presencia de las herramientas computacionales tiene el potencial de cambiar radicalmente la forma del conocimiento al que los estudiantes tienen acceso en las aulas y los modos en los que ellos pueden operar con este conocimiento. Existe además una fuerte tendencia en la investigación de la enseñanza integrada del pensamiento computacional con ciencias y hay varias investigaciones que dan esa enseñanza integrada del pensamiento computacional con la matemática. Sin embargo, la investigación de Tang reporta que solo un 15.45% de estas están orientadas a la educación universitaria. La gran mayoría están orientadas a la investigación en enseñanza infantil y enseñanza básica. En el caso particular de los estudiantes de carreras universitarias relacionadas con la matemática, Coscarelli, Ana Sfard, Annie Pizarra, Chantal Boutiou, Ellis Lockwood, etc., enfatizan la importancia del pensamiento algorítmico en la matemática en sí misma, desde el punto de vista filosófico y epistemológico, y por consiguiente en la formación de futuros matemáticos y futuros profesores de matemática. Sin embargo, en diferentes partes del mundo se presenta un bajo rendimiento en las materias relacionadas con la programación de computadoras, tal como ya se mencionó antes, y este bajo rendimiento en las materias relacionadas con la programación de computadoras también ocurre entre nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, en los últimos años nosotros hemos tenido tasas de reprobación del 45 al 51%, y pues durante las etapas iniciales de esta investigación, pues no encontré nada de algoritmización o pensamiento algorítmico sobre publicaciones de aquí de El Salvador, ¿de acuerdo? Así que, pues sin embargo, en El Salvador aquí se comparten similares problemáticas y se realizan debates similares presentes a los presentes en la literatura en torno al desarrollo del pensamiento algorítmico en estudiantes, en este caso específicamente de estudiantes de carreras de ciencias matemáticas, reflejados en bajos resultados de los cursos introductorios de programación de computadoras. En base a lo presentado entonces, en esta parte, considero que es de gran importancia estudiar el desarrollo del pensamiento algorítmico, en particular entre los estudiantes de las carreras ya mencionadas, ¿verdad? Así que, esa sería la justificación. Las hipótesis que voy a manejar para la parte cuantitativa son que si existe alguna correlación entre el nivel de desarrollo de pensamiento algorítmico de los estudiantes y la cantidad de materias aprobadas relacionadas con la programación de computadoras, con la cantidad total de materias aprobadas, con el CUM, que son sus notas, es su nota promedio, con la edad y con el género. Entonces, esa fue la introducción. Vamos ahora rápidamente al marco teórico, ¿verdad? Que es parte del objetivo específico 1, ¿verdad? Que es hacer una sistematización de estos constructos. Entonces, aquí, pues, presentaríamos unas definiciones conceptuales. Vamos a hablar sobre la habilidad matemática de algoritmizar y después vamos a hacer una relación entre el pensamiento matemático, el pensamiento algorítmico y el pensamiento computacional, para regresar a la relación del pensamiento computacional con el pensamiento matemático. Bien, vamos a rápidamente a las definiciones conceptuales, ¿verdad? La primera es de qué cosa es un algoritmo, ¿verdad? Un algoritmo es un esquema o descripción precisa de la solución a un problema expresado con operaciones que un ejecutante entiende y es capaz de llevar a cabo, ¿verdad? Debo decir que en el documento hay varias definiciones, ¿verdad? Ahí desarrollo, presento varias definiciones que encontré en la literatura, sin embargo aquí presento la que consideré que era más apropiada, ¿verdad? Pero para una revisión más extensa de estas definiciones, porque hay varias, entonces refiérase a la parte correspondiente del documento. Algoritmizar es plantear una sucesión estricta de operaciones matemáticas que describan el procedimiento conducente a la solución de un determinado problema. Y algoritmización va a ser la construcción de un algoritmo para resolver algún problema o familia de problemas, ¿verdad? Pensamiento algorítmico, de esto también hay varias definiciones, ¿verdad? Yo he preferido esta. Es una forma lógica y organizada de pensar usada para descomponer un objetivo complicado en una serie de pasos, ordenados o etapas usando las herramientas disponibles, ¿verdad? En el documento esbozo por qué me decanto por estas definiciones y no por otras. Por pensamiento computacional vamos a entender que es una forma de pensar que involucra la formulación y descomposición de problemas y la estructuración y comunicación de las soluciones tal que pueden ser entendidas por humanos y procesadas por máquinas. También hay que definir qué es un problema, ¿verdad? Un problema vamos a entenderlo como un reto provocado por una situación que no tiene solución en lo inmediato y que además de incertidumbre crea la necesidad de ser abordada.
¿de acuerdo? O sea, esa es una definición importante. Y, por supuesto, resolución de un problema va a ser resolver un problema. Resolución de un problema va a ser lo que hacemos cuando no se sabe qué hacer, ¿verdad? Pues si se sabe lo que hay que hacer, entonces ya no hay problema, en base a la definición anterior. Aunque suene muy informal, en realidad es muy preciso. Resolver un problema es lo que hacemos cuando no sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Si sabemos lo que hay que hacer, entonces ahí no hay problema, ahí no hay resolución de problema. Y también vamos a utilizar los diagramas tipo Schoenfeld, ¿verdad? Los diagramas tipo Schoenfeld son unos diagramas en los que representa la actividad cognitiva de un ejecutante mientras resuelve un problema, ¿verdad? En el eje vertical están las actividades cognitivas, principalmente leer, analizar, explorar, planificar, implementar y verificar. Y en el eje horizontal está el tiempo o los pasos. Entonces, el ancho de las franjas representa la cantidad de tiempo que la persona pasa haciendo esa determinada actividad, ¿verdad? Esta es la versión de Schoenfeld de mediados de los 80s. Esta es una versión modificada de Granberg que incluye más detalle, particularmente en la parte de exploración y en la parte de planificación de la solución. Y aquí se representan con flechitas y no con barras, pero la idea es básicamente la misma, ¿no? En el eje vertical tenemos las actividades cognitivas y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Ahora vamos a mencionar, yo quería mencionar algunas cosas de la habilidad matemática de algoritmizar, pero me temo que por cuestiones de tiempo vamos a tener que saltarnos. Vamos a tener que omitirlo porque no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a hablar de pensamiento matemático. Rápidamente, el pensamiento matemático se ha identificado en los últimos años como una plétora de modos distintos de pensar, todos relacionados de una u otra forma, unos más que otros entre sí, y no todos son exclusivos de la matemática. Sin embargo, podemos decir que estos modos de pensamiento están asociados fuertemente con lo que conocemos, lo que entendemos por pensamiento matemático. Y eso incluye el pensamiento cuantitativo, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, que se está poniendo muy de moda, el pensamiento creativo, el pensamiento numérico y aritmético, que es bastante estudiado, el pensamiento algebraico, también muy investigado, el pensamiento geométrico, el pensamiento combinatorio, en mi opinión, no tan investigado, pero también es importante para la matemática, debería ser investigado más, el pensamiento matemático avanzado, que tiene que ver con los conceptos de la derivada, la integral, el límite, la tangencia y las sumas infinitas, el pensamiento variacional, que se está poniendo también muy de moda, ¿verdad?, en las investigaciones recientemente, y el pensamiento estadístico, que en mi opinión ha sido muy poco investigado. Y, por supuesto, tenemos también el pensamiento algorítmico, ¿verdad? Entonces, todos estos modos de pensamiento, digamos que en la literatura actual, componen lo que entenderíamos por pensamiento matemático, ¿verdad? Entonces, en este caso nos interesa el pensamiento algorítmico, ¿verdad? Entonces, rápidamente vamos a mencionar un par de palabras sobre sus orígenes, los orígenes del término, ¿verdad? Ya a mediados de los 70, ya les decía, Edgar Dijkstra reflexionaba sobre que la programación de computadoras es una actividad de naturaleza matemática, ¿verdad? El matemático húngaro Laszlo Lovas escribió un extenso ensayo en el que él presenta su punto de vista sobre la relación entre el lado algorítmico y el lado estructural de la matemática. Aquí aparece, una vez más, la dualidad algoritmo-concepto de la que les hablaba al inicio, que describen también Anna Svart y Ana Pizarra. Modeste también está de acuerdo con que las matemáticas y las ciencias de la computación tienen fuertes nexos y una historia en común. Donald Knuth, conocido en el mundo matemático por ser el creador de las primeras versiones de lo que hoy conocemos como LaTeX, menciona algunos de los múltiples aportes que se han hecho mutuamente entre computólogos haciendo matemáticas y matemáticos haciendo ciencias de la computación, a veces sin darse cuenta. Reconoce la profunda influencia de la matemática en las ciencias de la computación, pero también menciona que gracias a esta, la matemática se ha enriquecido con nuevas teorías, ¿verdad? Y que sea otras que se han potenciado gracias a las computadoras, como la geometría fractal, la investigación de operaciones y la teoría de grafos. Esta creación de nuevas teorías no se ha detenido, ¿verdad? Porque Knut hablaba de eso allá en los 70s, pero eso no se ha detenido, de hecho va aumentando. Por ejemplo, aquí les presento un ejemplo, brevemente lo menciono, de Chmielewski y Orlovsky y otros, en el que han descubierto unos patrones lineales, que son estas líneas que aparecen aquí, cuando se procesan
grandes cantidades de números en la espiral de Ulam, ¿verdad? Que es la espiral donde se ponen los números, y entonces cuando se marcan los primos, separados de los compuestos, aparecen ciertos patrones. Pues entonces ellos descubrieron cuando trabajan grandes cantidades de números que empiezan a aparecer estos patrones lineales, que en escalas pequeñas no son visibles, no pueden verse esos patrones lineales. Sin embargo, cuando se trabaja con una supercomputadora, entonces sí pueden verse. Y bueno, el punto es, por supuesto, que ellos no son matemáticos, ellos son informáticos que trabajan en graficación por computadora. Entonces, gracias a eso que ellos han encontrado, eventualmente algún matemático probablemente va a tener que demostrar por qué aparecen esos patrones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un enriquecimiento de la matemática gracias a en este caso, al desarrollo de algoritmos, ¿verdad? A la ejecución por computadora. Otro ejemplo lo presenta de Acevedo y Dos Santos, en el que experimentando con GeoGebra emergió de lo que ellos estaban experimentando, emergió la construcción de un algoritmo para obtener, ellos dicen, la órbita de un conjunto de puntos esféricos bajo la acción de un subgrupo de isometrías esféricas. Entonces, los resultados condujeron a dos nuevos teoremas a partir de las conjeturas desarrolladas gracias al software, ¿verdad? En este caso a GeoGebra, ¿verdad? Es otro ejemplo de esa interacción. Más adelante, Donald Knuth concluye que no hay un solo tipo de pensamiento matemático. Ya les presenté yo que en la literatura actual existen diferentes modos de pensamiento, que en aquel entonces Knuth solo esbozaba, ¿de acuerdo? Más recientemente, ¿verdad? Para ir acercándonos al presente, hay varias caracterizaciones y definiciones operacionales de pensamiento algorítmico. Tal como sucede con otros constructos psicológicos, no hay una definición única y estándar, ¿verdad? Eso es muy común, en general sucede así. Entonces, hay muchas opiniones distintas. Por ejemplo, para Fuchek, el pensamiento algorítmico compone las siguientes habilidades: la habilidad de analizar, de especificar, encontrar acciones elementales, de construir un algoritmo correcto, de pensar en todos los posibles casos normales y especiales, y de mejorar la eficiencia de un algoritmo. Para Gross, Debye y Tarciéva, los componentes son el análisis, la descomposición, la formalización, la representación formal de los algoritmos, la ejecución, la búsqueda de la solución óptima, buscar el algoritmo que construya la solución óptima, ¿verdad? La modificación de algoritmos ya familiares y la creación de algoritmos nuevos. Para Sadikova y Usoltsev, las características específicas del pensamiento algorítmico son la discretización, la abstracción, la definición, el formalismo, perdón, y la comprensión de esos sistemas complejos. Mientras que, según ellos mismos, Sadikova y Usoltsev, los componentes operacionales son esta lista, ¿verdad? Que es una lista bien larga que no vamos a leer, ¿verdad? El punto es que hay muchas definiciones, hay muchas opiniones al respecto de qué es el pensamiento algorítmico. Hice también una revisión acerca de los beneficios y aportes que este tipo de pensamiento, valga la redundancia, aporta a la formación de matemáticos. Y en el documento está más desarrollado, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, los beneficios son la aceleración de cálculos, permiten hacer matemática experimental, como lo que hicieron de Acevedo y Dos Santos, fortalece las habilidades de demostración, funciona como herramienta metacognitiva, fortalece la habilidad de depuración de errores, etc. También hay dificultades para el desarrollo del pensamiento algorítmico. Ya Dijkstra decía que existe la noción de jerarquía entre las herramientas de los programadores, ¿verdad? Que se aplica, por supuesto, a todos los ámbitos de la ciencia de la computación. Lo que él dice sobre la noción de jerarquía es que lo que en un nivel semántico es considerado como una unidad atómica, cuando bajamos al siguiente nivel inmediato de mayor detalle, ese objeto es un objeto compuesto, ¿de acuerdo? Un ejemplo sencillo de esto es, por ejemplo, cuando tenemos un algoritmo y ese algoritmo invoca un subalgoritmo, entonces desde la perspectiva del algoritmo, el subalgoritmo es una tarea atómica, es una operación indivisible, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, cuando entramos al subalgoritmo, a la función, entonces vemos que ese es un algoritmo, efectivamente, que tiene unas entradas, realiza un procesamiento y genera unas salidas. Entonces, eso es un ejemplo de dos niveles distintos semánticos, ¿verdad? De los que habla Dijkstra.
Y sucede que las ciencias de la computación están llenas de eso, ¿verdad? Todos los modelos, todas las herramientas de las ciencias de la computación prácticamente son muy ricas en eso. Entonces dice él que esa es una consecuencia de la naturaleza jerárquica de estas herramientas. Para poder trabajar con ellas, dice que se debe tener una agilidad mental con la cual se cambie y uno se mueva atrás, adelante, arriba, abajo, entre varios de estos niveles semánticos, entre consideraciones globales y locales, entre asuntos macroscópicos y microscópicos, una agilidad como lentes de aumento mentales. Y dice Dijkstra que se entiende que esta agilidad es desconcertante para aquellos no acostumbrados a ella. Y esto, por supuesto, incluye a los matemáticos, dice Dijkstra, porque la mayoría de los problemas matemáticos, incluso de nivel universitario, se resuelven en un solo nivel semántico. Entonces, pues no están acostumbrados a esta agilidad mental de la que habla Dijkstra, ¿verdad? A esta noción de jerarquía. Hay otras dificultades, ¿no? Por ejemplo, Kurland y Modeste, perdón, Kurland habla acerca, ellos hicieron una exploración con novatos en un programa intensivo de tipo FDTC, de los nuestros, con la programación de Logo, y encontraron que las demandas cognitivas son muy altas, especialmente en lo que se refiere al control de flujo y la depuración. Modeste, Kilham y Brotting hablan acerca de las diferencias semánticas de los operadores relacionales, los de asignación, que provocan obstáculos epistemológicos cuando entran en relación con lo que los estudiantes saben sobre aritmética y álgebra, ¿verdad? Este problema no es extraño, ¿verdad? Esto es lo mismo que ocurre cuando los niños pasan del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico. Ahí también suceden una serie de obstáculos epistemológicos que son naturales, ¿verdad? Y que los alumnos deben poder superar para poder aprender álgebra, ¿verdad? Muchos estudiantes no lo logran y entonces son esas personas que dicen que no entienden la matemática, ¿verdad? Entonces, algo parecido sucede con la simbología del pseudocódigo, de los diagramas de flujo. Perdón, está pasando un camión. Entonces, bien, pues eso, ¿no? Es una dificultad. No es súper difícil, pero es una dificultad. Blanco Hamad reporta que los estudiantes presentan dificultades al momento de analizar, interpretar y abstraerse para dar solución a una situación problemática. Ellos dicen que los alumnos comienzan a resolver dicha situación sin tener totalmente claro lo que se les exige, sin haber analizado y determinado las condiciones y exigencias de la misma, ¿verdad? Pongo esto porque en la parte cualitativa de esta investigación yo encontré exactamente lo mismo. Dice Blanco Hamad que esto conlleva en muchas ocasiones a algoritmizar un problema distinto al que se plantea, o a que la solución algorítmica que se obtenga no resuelva el problema totalmente. Dice que también se reporta que la mayoría de los estudiantes presenta dificultades asociadas al insuficiente tiempo que dedican al análisis de los problemas, ¿verdad? Lo pongo porque yo también encontré lo mismo, ¿verdad? El grupo de investigación de Blanco Hamad, Salgado y Alonso encontraron también que los estudiantes no reconocen a la algoritmización como parte esencial del proceso, en este caso de programación de computadoras, ¿verdad? Pues la mayoría no realiza una modelación previa usando pseudocódigo o diagramas de flujo, sino que consideran que se debe resolver la situación problemática directamente en un lenguaje de programación, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Esa perspectiva, que también yo la veo en mis alumnos, es un problema para desarrollar el pensamiento algorítmico, porque precisamente eso es lo que los alumnos se quieren saltar. Los alumnos quieren saltar de la situación problemática al programa de computadora, sin pasar por el algoritmo. Pero eso es muy importante para poder escribir el programa, ¿de acuerdo? Entonces eso precisamente es una dificultad muy grande, ¿verdad? Porque no la reconocen, se la quieren saltar. Pero bueno, Salgado y Castillo aplicaron la misma metodología de la investigación anterior en otra población y llegaron a los mismos resultados, ¿verdad? O sea, eso no es algo inusual, es algo muy común. Sobre pensamiento computacional, también voy a decir pocas cosas. De hecho, por el tiempo me temo que me lo voy a saltar. Baste decir que, al igual que con la definición de pensamiento algorítmico, no existe una definición estándar y universal de pensamiento computacional. Lo que les iba a presentar aquí básicamente es que aunque no hay un consenso en exactamente qué es y cómo medirlo, sí hay en múltiples investigaciones un consenso acerca de que el pensamiento computacional incluye al pensamiento algorítmico, ¿verdad? Así como la matemática también incluye el pensamiento algorítmico. Entonces, vamos a pasarnos a la relación entre pensamiento computacional, perdón, y la matemática.
Freiman y otros realizaron una discusión acerca de la pregunta de cómo podríamos conceptualizar el pensamiento computacional en la investigación de la enseñanza de la matemática. Ellos analizan que existe una multiplicidad de perspectivas del pensamiento computacional, ¿verdad? Y dicen que incluso en un pequeño grupo de investigadores especialistas que se reunieron y sacaron este reporte, cada uno define el pensamiento computacional de una forma ligeramente diferente. Para uno se trata de praxeología de una persona, para otro se trata de un artefacto o herramienta, mientras que para otro se trata de una de muchas modalidades de aprendizaje, ¿verdad? El artículo de Schutte, entre otras cosas, estudia esta relación y presenta un diagrama de Venn, yo lo he traducido aquí, en el que presenta lo que ellos consideran la intersección entre pensamiento computacional y matemático, que en este caso son la resolución de problemas, el modelamiento, el análisis e interpretación de datos y la estadística y probabilidad, ¿verdad? Esta parte, esta área de relación entre pensamiento computacional y pensamiento matemático no es muy amplia. Sí hay varias investigaciones, pero no es tan abundante como la de pensamiento computacional. Ese es un tema que está súper de moda ahorita. Hay una enorme cantidad de publicaciones de pensamiento computacional, de pensamiento algorítmico. Hay varias, esta tesis trata de eso, pero no son tan abundantes como las de pensamiento computacional. De pensamiento matemático, lo que yo he visto es que está muy dispersa, ¿verdad? No hay mucho acerca de todos esos modos de pensamiento conglomerados entre sí, sino que las investigaciones se tienden a enfocar individualmente en cada uno de esos modos de pensamiento, lo cual no es extraño, ¿verdad? Porque es algo muy complejo, ¿verdad? Entonces yo en el documento me atreví a hacer un mapa de conceptos entre las relaciones de pensamiento algorítmico, matemática, algoritmizar, algoritmos y pensamiento computacional, a manera de resumen súper, súper simple de toda esa relación, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar a la metodología, ¿verdad? Que fue lo que se hizo concretamente en esta investigación. Les adelantaba yo que esta es de tipo mixto, o sea que tiene una parte cuantitativa y una cualitativa. Voy a presentar primero toda la parte cuantitativa y después toda la parte cualitativa, ¿de acuerdo? Para ser más ordenado y más eficiente con el tiempo. Esta es la secuencia de pasos que seguí para la parte cuantitativa, ¿verdad? El diseño de investigación fue un diseño no experimental de tipo transversal de alcance correlacional, ¿verdad? No presento aquí explicaciones ni causalidad, sino que solo correlación, ¿verdad? La población constituyó, de la parte cuantitativa, eran 252 alumnos activos en ese momento entre las dos carreras y tomé una muestra no probabilística por conveniencia de 80 alumnos. Y después procedí a la definición de las variables, ¿verdad? La más importante, la central de este trabajo, es la definición operacional de pensamiento algorítmico. Entonces, considerando las publicaciones de Fuchek, de Gross, de Vitersieva, de Sadikova y Usolsev, ninguna de ellas me satisfizo como tal para nuestro contexto. Entonces, pues, nada extraño en este mundo, decidí hacer mi propia definición operacional de pensamiento algorítmico, pero yo decidí además separarla entre pensamiento algorítmico de un principiante y pensamiento algorítmico de un experto, ¿verdad? Ya voy a decir por qué. Por pensamiento algorítmico de un principiante, yo lo defino como el conjunto de las habilidades de analizar el problema, descomponer el problema, construir un algoritmo correcto, ¿verdad?, para que resuelva el problema, identificar los casos normales y especiales de un problema, construir una representación formal del algoritmo y ejecutar el algoritmo. En la parte de pensamiento algorítmico de un experto, incluí todo lo demás de lo que hablaban Fuchek, Gross de Vitersieva y Sadikova y Usolsev, como les decía. Aquí está listado esto. Me atreví a hacer esta separación en base a la taxonomía de objetivos educacionales de actividades cognitivas de Bloom y Craswell. Entonces, en la parte de pensamiento algorítmico de principiante, he dejado los niveles de conocimiento, comprensión y aplicación. Y para la parte del experto, he dejado el análisis de algoritmos, la síntesis de algoritmos y la evaluación de algoritmos, lo cual incluye, entre otras cosas, por ejemplo, la optimización de los algoritmos, ¿verdad? Entonces, por eso fue que hice esa separación. Además, no podía evaluar pensamiento algorítmico de un experto con todas las cosas que decía, por ejemplo, Sadikova y Usolsev, porque nuestros estudiantes no alcanzan ese nivel en estas carreras. Entonces, no tiene sentido pretender medir eso porque es bien sabido que no lo iban a poder alcanzar, ¿verdad?
Así que bueno, las variables las he llamado así. MatProg es la cantidad de materias relacionadas con la programación de computadoras. MatTot es la cantidad total de materias que han aprobado. CUM es el CUM, ¿verdad? Es la nota promedio. La edad, el género. PAP es el nivel de desarrollo de pensamiento algorítmico de principiante, ¿verdad? Esta es la principal variable que he medido, ¿verdad? En base a la definición operacional que acabo de mencionar. Y también incluí una variable que yo he llamado RP, que incluye resolución de problemas de referencia, que yo he puesto para poder hacer algún tipo de comparación, ¿verdad? Ya vamos a ver esas comparaciones. Entonces, después se hizo el diseño y construcción del instrumento, ¿verdad? Este es un cuestionario tipo examen que consiste de 4 problemas matemáticos. 2 de esos problemas buscan medir la variable PAP, la de pensamiento algorítmico de principiante, y las otras 2 variables buscan medir habilidad de resolver problemas, ¿verdad? Obviamente no es global, ¿verdad? No es de todos los tipos de problemas que pueda haber. En este caso particular, yo elegí un problema de geometría y un problema de matemática discreta, particularmente de buscar la ruta más corta en un grafo. Esos eran los 2 problemas. Esos no tienen que ver con el pensamiento algorítmico, ¿de acuerdo? Y además recolecté información de la edad, el CUM, el género y la cantidad de materias aprobadas, ¿verdad? Esta es la apariencia que tenía el instrumento. Ahí están los 4 problemas, ¿verdad? No tenemos chance de examinar los problemas, pero son 4, ¿verdad? Después procedí a recolectar los datos. Fui con los colegas, les pedí tiempo con sus alumnos para ciertos grupos de clases, y entonces les pasé el instrumento como un examen, como si fuera un examen sorpresa, pero el examen no era evaluado, ¿verdad? No tenía ninguna ponderación para ellos, podían trabajarlo libremente, yo estaba ahí presente para responder cualquier duda que se tuviera, ¿verdad? Y bien, pues eso, recolecté los 80 instrumentos. Después pasamos a la operacionalización. Desde el punto de vista teórico, ya que yo mismo hice una definición propia de una definición operacional de pensamiento algorítmico, en este caso de principiante, pues que es, en este caso son estas características que están en esta primera columna, decidí dividirlo en indicadores, ¿verdad? Y a cada uno de esos le asigné un nombre. Esas son las subvariables que medirían el pensamiento algorítmico de un principiante, ¿verdad? Entonces lo hice genérico. Y también hice uno específico para mi instrumento, ¿verdad? Porque mi instrumento tenía 2 problemas. Entonces, prácticamente tenía 2 juegos de estas variables, de esas subvariables, ¿verdad? Entonces, esas son 2 tablas distintas que están en el documento, ¿verdad? Después, tuve que desarrollar una rúbrica para evaluar esos instrumentos en base a esa definición operacional, ¿verdad? Entonces, esto fue un trabajo bien arduo. Entonces, puesto que hice una definición genérica, entonces también tenía que hacer una propuesta de rúbrica de evaluación genérica para las subvariables del constructo de pensamiento algorítmico de un principiante que yo mismo propuse. En este caso, esta es la primera página de una tabla de 5 páginas donde está descrita esa rúbrica, ¿verdad? Y también tuve que hacer una tabla de rúbrica de evaluación para mi instrumento concreto, obviamente basada en esta, ¿verdad? Solo que la que apliqué finalmente, pues por supuesto, se trata de los problemas en concreto, ¿verdad? Entonces, es una tabla más larga, ¿verdad? Es una tabla que mide 8 páginas, en donde está descrito cómo fue que evalué los instrumentos. Después procedí a hacer la evaluación de los instrumentos llenados, ¿verdad? Eso fue como un mes de estar revisándolo. Aquí presento del lado izquierdo una página en el momento en que le tomé la foto, y del lado derecho es la misma página, pero después de que yo la procesé, le puse un código, la revisé con todos los detalles que están en la rúbrica y le puse el puntaje correspondiente aquí abajo de lo que yo mismo puse en la rúbrica, ¿verdad? Entonces estos son los puntajes que están indicados ahí. Eso hice para los 4 problemas de los 80 instrumentos, ¿verdad? No todos contestaron no todos resolvieron los problemas, ¿verdad? Pero pues lo hice para todos los que lo contestaron. Entonces, después ocurrió que mientras estaba haciendo esa calificación, por así decirlo, en base a la rúbrica, encontré en varios momentos cosas que no había considerado en la rúbrica. Es decir, niveles, ¿verdad? No cosas que no había considerado, sino que, no dimensiones, sino que niveles, puntaje. ¿Cuánto darle por si hizo esto? Si hace esto otro, ¿cuánto le puedo dar? Entonces entré en un ciclo de refinamiento
durante esa calificación hasta que llegamos a la versión final que estaba presente en el documento. Después, por supuesto, todos esos datos hubo que digitalizarlos, ¿verdad? Lo metí, es una gran tabla de datos, pero después procedimos a hacer el análisis estadístico y la construcción de los gráficos, ¿verdad? Ahí también entré en un ciclo de refinamiento de los gráficos, de que un gráfico me daba la idea de que tal vez sería buena idea hacer otro gráfico distinto. En el documento están todos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a presentar nada más el análisis de estos resultados, de la parte cuantitativa, en lo que se refiere a las hipótesis que me planteé, ¿verdad? La confiabilidad de los datos de 0.88 es aceptable. Este es un diagrama donde están correlacionadas todas las variables ordinales y numéricas, todas las cuantitativas entre sí, ¿verdad? Sin embargo, lamentablemente no apareció ningún patrón bonito así como aparece en los libros, ¿verdad? Así que tuve que hacer pruebas más profundas. Saqué el cálculo de los coeficientes de correlación de Spearman, que relaciona todas las variables entre sí. Este es un mapa de calor, mientras más intenso es el color, es más fuerte la correlación, ¿verdad? Por ejemplo, hay unas que no son relevantes, por ejemplo esta, que es muy alta, en realidad no es de interés para mí. Las más altas, todas son muy bajas en general, excepto estas de aquí, que son más o menos aceptables, igual que estas de aquí, ¿de acuerdo? Que son básicamente las que nos interesan. Y también saqué el coeficiente de correlación biserial entre todas las variables con el género, ¿verdad? Porque el género, como es dicotómico, no podemos aplicarle las mismas pruebas, ¿verdad? No podemos aplicarle Pearson, ni Spearman, ni Kendall siquiera. Hay que aplicar el coeficiente de correlación biserial, y lo que encontré fue que las correlaciones son sumamente bajas, prácticamente nulas con el género, ¿verdad? Esta es la distribución de la variable, ¿verdad? No es normal, ¿verdad? No podía aplicar estadística paramétrica. Bien, entonces, con respecto a la hipótesis 1, que hablaba acerca de la correlación entre el pensamiento algorítmico y la cantidad de materias de programación, el coeficiente de correlación es de 5.33, es moderado, ¿verdad? No es muy alto. Eso se debe a que la dispersión de los datos es muy alta. Sin embargo, si lo vemos como la tendencia central, en este caso los puntitos son las medianas y las rayitas anaranjadas son las medias, entonces podemos ver que sí es cierto que son ascendentes, ¿verdad? A medida que los alumnos van aprobando las materias de programación, los puntajes de pensamiento algorítmico de principiantes fueron aumentando, efectivamente, aunque la dispersión es muy alta, ¿verdad? Es muy, muy alta, y por eso el coeficiente es bien bajo. Así que concluimos que sí, se cumple esa hipótesis, ¿verdad? La hipótesis 2 hablaba de la correlación entre el pensamiento algorítmico y la cantidad total de materias aprobadas por los alumnos. El coeficiente de correlación también es moderado, ¿verdad? Debido a la alta dispersión, aquí pueden ver en la nube de puntos, es muy alta, ¿verdad? La hipótesis 3 entre el pensamiento algorítmico y el CUM, pues lo que encontré fue un coeficiente bastante bajo, de 3.50, ¿verdad? Es bastante bajo, la dispersión es muy alta, pareciera no haber ninguna relación. De hecho, para hacer la comparación con el puntaje de la resolución de los otros dos problemas, de hecho la correlación es más baja todavía, es de 2.63, ¿verdad? Es muy interesante. Yo habría esperado que fuese más alta, ¿verdad? Entonces surge la pregunta, es una pregunta razonable, ¿por qué es tan baja? ¿Por qué parece no importar la habilidad de resolver problemas de ninguno de los dos tipos con las notas? Es una pregunta que está ahí abierta, ¿verdad? La hipótesis 4 hablaba de la correlación entre el pensamiento algorítmico y la edad. El coeficiente de correlación también resultó ser muy bajo, no hay relación. Entre la edad y la resolución de los otros dos problemas de referencia resultó ser todavía más baja, prácticamente nula, ¿verdad? 0.41. Eso no es tan extraño, ¿verdad? Pero sí, pues, eso fue muy baja. La hipótesis 5 era con el género, ¿verdad? Esa, como ya les mencioné, es muy baja, es de 1.35 en este caso. Y en el caso de los otros problemas es nula prácticamente también, es de 0.086, ¿verdad? Bien, ahora vamos a la parte cualitativa, rápidamente, ¿verdad? Ese es el diagrama de la secuencia de pasos que realicé, ¿verdad? Todo enmarcado en la búsqueda, en la revisión bibliográfica. El diseño de esta parte de la investigación es de teoría fundamentada de tipo sistemática, utilizando codificación axial, basándonos en las categorías de procesos cognitivos,
reconocidas en la literatura. El objetivo de esta parte es desarrollar una teoría sustantiva o teoría de rango medio que tenga una validez local, ¿verdad? O sea, que lo que puedo concluir de aquí es local, ¿verdad? No puedo generalizarlo. Y para eso se desarrolla una representación o modelo visual para poder hacer estos análisis. La población en este caso, como fue en un ciclo diferente, fue de 230 alumnos. La muestra es no probabilística por conveniencia, bastante pequeña, de 14 estudiantes, una investigación cualitativa. Además, incluía un sujeto considerado experto para este tipo de problemas que les puse a los alumnos. La recolección de datos, como estábamos en tiempo de pandemia, pues lo tuve que hacer por medio de videollamada, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue que a cada alumno le di un problema distinto, ¿verdad? Que tenía que resolverlo, tenía que tener activa la cámara. Lo grabé y como eran estudiantes de programación 2, entonces lo que tenían que hacer era escribir un programa, ¿verdad? Pero era un programa muy sencillo, un algoritmo prácticamente. O sea, no era un programa grande de 500 líneas, no, era un programa que se resolvía en menos de 30 líneas, menos de 20 algunos. Entonces, pues eso, les di el problema, ellos lo tenían que resolver. Yo les puse ciertas condiciones que están descritas en el documento, ¿verdad?, para poder extraer después la información, ¿no? Entonces, más o menos 20, 25 minutos cada sesión y quedó grabado. Después, posteriormente, yo analicé esos videos, ¿verdad? Hice una digitación preliminar basándonos en las categorías de actividades cognitivas de Granberg. Entonces, les puse códigos y entonces empecé a llenarlo en una hoja de cálculo, ¿verdad? O sea, que yo iba apuntando en qué momento del tiempo, a partir de que el alumno comenzó a resolver, pasaba a cierta actividad, leer, analizar, construir solución, verificar, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, a medida que estaba haciendo eso, con los primeros tres sujetos, me di cuenta que había cosas en los videos que no estaban en esas categorías. Entonces, después de meditarlo y de ver los videos una y otra vez, caí en la cuenta de que tenía que agregar más categorías. Son cosas que no aparecen en las investigaciones de Schoenfeld ni en las de Granberg. Primero era que los alumnos en algunas ocasiones pedían ayuda, ¿verdad? Yo estaba ahí presente, obviamente estaba conectado con la cámara activa, entonces si ellos necesitaban ayuda, yo les ayudaba, ¿verdad? Les daba un pequeño empujoncito, sin decirles la solución para que pudiesen avanzar. O a veces yo los veía atorados, que no hallaban qué hacer, y entonces yo les daba un empujón. También hubo algo interesante de lo que no hablan Schoenfeld ni Granberg, y que yo no he visto en ninguna investigación que tenga que ver con resolución de problemas, y es que algunos estudiantes expresaron en determinado momento que no podían resolverlo. Eso fue muy interesante, eso se conoce como autoderrotismo, lo investigué después. Y, por supuesto, como estábamos en videollamada por la pandemia, entonces tuve que incluir también que había lapsos de tiempo en que había interrupciones de comunicación por falla técnica, ¿no?, de la red, del internet. Así que procedí a digitalizarlo otra vez, ¿verdad? Eso me llevó varios días, varias semanas. Desarrollé un modelo visual basándome en los diagramas de Granberg, pero y que incorporaran las otras características, las otras categorías que yo había identificado, que ya les acabo de mencionar, ¿no? Las fallas técnicas, las ayudas, y cuando los alumnos indicaban que no podían resolverlo. Hice para cada diagrama dos versiones, uno en el que el eje horizontal es el tiempo medido en minutos, en escala normal de tiempo, y el otro está en una escala de pasos, que indica las transiciones, ¿verdad? Uno enfatiza el tiempo y el otro enfatiza las transiciones. En vez de hacer los diagramas a mano, a partir de la información de las hojas de cálculo, hice un programa de computadora que, dada la hoja de cálculo, hiciera los gráficos, ¿verdad? Entonces, entré en un ciclo de refinamiento para que el diagrama me satisfaciera, ¿verdad? Entonces, lo modificaba, volví a hacer los gráficos, los analizaba, volví a modificar el programa para ver si los diagramas me satisfacían, etc., ¿no? Entonces, entré en ese ciclo de refinamiento de los gráficos. ¿Qué encontré? Los resultados de la parte cualitativa, pues encontré que hubo poco éxito, solo 5 de los 14 pudieron resolver el problema. Los alumnos, tal como reportan Blanco Jamal, comienzan a resolver sin analizar, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí que este alumno, el sujeto 1, dedicó apenas unos 10 segundos a analizar el problema, ¿verdad?
no le dedicó mucho tiempo. Hubo otros casos extremos, como el sujeto 10, que no analizó el problema. Empezó a escribir, trató de modificar una solución, pero no, realmente no sabía lo que tenía que resolver. Este es otro sujeto que analizó un poquito, pero se quedó atorado y necesitó mucha ayuda, y de hecho este fue el que expresó varias veces que no podía resolverlo, no pudo resolverlo al final, a pesar de que yo le ayudé. Me llamó también la atención que los alumnos requirieron de mucha ayuda. Por ejemplo, este sujeto, el sujeto 3, requirió 12 veces que yo le ayudara. Y al final, por supuesto, no tuvo éxito, ¿verdad? Entonces se confirmó que los sujetos que no tuvieron éxito, de hecho, sí requirieron más intervenciones de ayuda. Hice una comparación estadística con la U de Mann Whitney, y efectivamente los que necesitaron más ayuda, efectivamente son los que no pudieron resolverlo. O sea, hay una correlación en esta muestra, ¿verdad? Esa es parte de esa teoría esta teoría sustantiva que concluyo de esta población. Esto es consistente con los resultados de investigaciones como las de Arendt y Lee, que informan sobre una relación recíproca positiva a lo largo del tiempo entre la autoeficacia en matemática y las notas de exámenes de matemática, ¿verdad? Es algo que sucede en el mundo. También encontré que se le dedicó poco tiempo al análisis, ¿verdad? Que cosa que ya también ya mencioné, el análisis del problema. Parece implicar que dedicarle poco tiempo al análisis implica un alto riesgo de fracasar. El sujeto 6 fue un caso, ¿verdad? No hay tiempo aquí para hablar de este sujeto. Los invito a que lean en el documento, es muy interesante. También encontré que el tiempo dedicado a la planificación de la solución en muchos casos era escaso. En este caso, el sujeto 8 dedicó una buena parte a la planificación de la solución, que en este caso es la franja verde, ¿verdad? Entonces, pasó una buena cantidad de tiempo en la franja verde y efectivamente tuvo éxito. Algunos, aunque entre comillas pasaron mucho tiempo planificando la solución, no lo hicieron al principio, sino que lo hicieron hasta el final, como el sujeto 2, que sí estuvo planificando, pero hasta después de que ya llevaba casi 13 minutos de haber comenzado, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que esto corrobora lo que plantea Schoenfeld acerca de que los resolutores novatos de problemas se casan con una idea que intentan desarrollar, pero sin darse cuenta de que realmente no los va a llevar a ningún lado, ¿verdad? En vez de decidir volver a comenzar o tomar una dirección distinta, se quedan con la misma idea y la trabajan y la trabajan y la trabajan. En ese caso podemos decir que el alumno ya había construido bastante, ya había implementado bastante su solución, pero después lo que quiso hacer era repararla, y no podía repararla porque estaba mal. También detecté cosas como cambios abruptos, saltos muy pronunciados, incluso en algunos segundos, entre diferentes actividades cognitivas. También encontré los no puedo, que yo no me esperaba que ocurriera, pero ocurrió, ¿verdad? Este sujeto, por ejemplo, 3 veces dijo que no podía resolverlo. Yo traté de darle ánimo, traté de explicarle lo que no entendía, pero al final no pudo resolverlo. Eso es muy interesante. Eso me hizo indagar acerca de este tipo de comportamiento. Encontré algunas investigaciones al respecto. Esto se conoce como autoderrotismo. Es parte de lo que se conoce como comportamiento contraproducente. Y pues eso, es muy interesante. También analicé al sujeto experto, ¿verdad? Le puse un problema, efectivamente no podía resolverlo al inicio. Sin embargo, su comportamiento fue muy diferente al de la mayoría de los alumnos, ¿no? O sea, le dedicó un tiempo a analizar y después se entró en un ciclo de implementar, planificar, implementar, planificar, implementar, planificar, que podemos ver aquí en esas ondas, ¿verdad? Quiero ver, ¿qué más? Y es de resaltar que pasó mucho tiempo en la franja verde, es decir, pasó mucho tiempo planificando la solución. Y el tiempo que ha pasado implementando es relativamente corto en comparación con la planificación. Y de hecho también hizo otra cosa que los alumnos no hicieron, que fue pasar un largo tiempo verificando la solución. La mayoría de los alumnos solo terminaban de escribir su solución y ya la presentaban, sin saber si fallaba en ciertas circunstancias. En cambio, este sujeto probó con casos normales y también probó con casos especiales del problema específico, ¿verdad? Cosa que los alumnos no hicieron.
Así que se puede decir que cumple con el patrón que expresa Schoenfeld y Granberg acerca de que los expertos dedican más tiempo a pensar el problema, cerca de la mitad del tiempo. Así que vamos a las conclusiones rápidamente, ¿verdad? De la parte cuantitativa, pues como me propuse hacer un análisis de correlación múltiple, pues estos son los coeficientes de correlación, todos con todos, todas las variables con todas las variables, ¿verdad? Me voy a enfocar en la parte de las hipótesis. Sí encontré una correlación moderada entre el pensamiento algorítmico desarrollado por los estudiantes y la cantidad de materias aprobadas. No así con el CUM, ni con la edad, ni con el género. La interpretación final de los resultados de la parte cualitativa es que la mayoría de los sujetos analizados presentan algunos rasgos característicos de los resolutores novatos de problemas, ¿verdad? Ahí pongo cuáles son. Además, se observaron algunos problemas de aprendizaje, algunos con altos grados de importancia, ¿verdad? Que son, la verdad es que preocupantes, que es algo que es digno de analizar. Y algunos de los sujetos, lo bueno, es que presentaron también incipientemente algunos rasgos característicos de los resolutores expertos de problemas, ¿verdad? En resumen, de la parte cualitativa, los estudiantes de la población analizada, aún al estar a punto de finalizar las tres materias relacionadas con la programación de computadoras de su carrera, presentan un desempeño regular en la resolución de problemas matemáticos de pequeña escala, cuya solución es un algoritmo, y en general les causa ansiedad o angustia. Así que, pues, con eso concluyo mi resumen de la tesis, y entonces pasamos a fase de preguntas y discusión. Gracias. Gracias. Entonces, como lo mencioné al principio, las primeras preguntas las harán el tribunal evaluador. Bueno, comenzamos con el doctor Miguel Cruz Ramírez, si tiene preguntas o comentarios. El doctor Miguel Cruz, ¿tiene preguntas o comentarios? Tal vez se habrá levantado un momento. No. Era que no había activado o desactivado el botón del audio. No me he levantado, he escuchado todo el tiempo. Sí, tengo una pregunta, doctora. Profesor Eduardo, usted en su investigación que yo conozco, le he leído completamente, hay un aspecto interesante. Usted desarrolla una aplicación que la programó usted mismo para llevar la información tabular, dice la tiene en Excel, bueno, puede ser en cualquier formato, pero es información tabular que proviene de un acto experimental para visualizar los diagramas de Schoenfeld. También se denominan episodios gráficos, son las dos denominaciones que en español más se conocen. Quisiera que abundara al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Sobre el programa? Sí. Usted señaló que desarrolló una pequeña aplicación para visualizar gráficamente los diagramas de Schoenfeld. Sí, quisiera que abordara más ese aspecto. Ok. La naturaleza de esa aplicación y qué posibilidades futuras tiene. Ajá, ok. Sí, bueno, es un programa, no lo tenía abierto aquí. Permítame, me voy a abre. Voy a compartir esta otra ventana. Ahí está.
Entonces, es un programita en lenguaje Python que tiene 380 líneas, ¿verdad? El programa abre un archivo en formato CSV. Utilizo la biblioteca Matplotlib para hacer el gráfico. Tuve que ponerle un montón de marcas, un montón de tipos de indicadores, algunas funciones para convertir los datos que provenían del ¿cómo se llama?, de la hoja de cálculo, que está en formato CSV, o sea, eso es lo que espera el programa, un archivo CSV que contiene los datos. Y pues a partir de eso entra en un ciclo en el que revisa cada uno de los sujetos y cada una de las líneas, hace los cálculos en el caso de ¿cómo se llama?, de, por ejemplo, de las veces que ocurren los episodios de ayuda, y estos pues se agregan en listas, y entonces luego se pasa a otro ciclo en el que se recorre toda la estructura de datos que se crea y se van agregando por pedazos en el gráfico, ¿verdad? Porque el Matplotlib puede agregar líneas, puede agregar puntos, puede agregar texto, y puede agregar secuencias de datos en diferentes formatos. Se tiene que configurar el color, se tiene que configurar el entorno, la escala, la cuadrícula, los textos que van en los ejes, los colores y todo ese rollo. En este caso lo que hice fue que primero grafiqué las actividades principales, las que se representan con la línea negra, y después encima de esos agregué, eso es este código de aquí, agregué ahí las demás marcas, la marca de las fallas de conexión, las marcas de ayuda y las marcas de los no puedo. Y finalmente también la marca del éxito o fracaso. Así que, pues eso, es un programa sencillo, 380 líneas. Muchas gracias. Bien, yo quiero señalar lo siguiente. En nuestra responsabilidad, desde el punto de vista de la asesoría externa en estas investigaciones, normalmente uno profundiza en elementos relacionados con la didáctica de la matemática, en este caso es el nombre de la maestría, y el aprendizaje de los algoritmos es parte del pensamiento matemático con toda la ciencia de la computación, todo esto está junto. El maestrante ha trabajado con mucha fuerza. O sea, se puede ver el gran esfuerzo en la investigación, incluso en una parte difícil para nuestro mundo, que ha sido el tiempo de la pandemia, para poder entonces darle continuidad y llevar a término su investigación. Hice esta pregunta porque quería resaltar que hay otras cosas que ha hecho el maestrante Navas que no han sido fruto directo de la investigación en educación matemática, sino de un esfuerzo adicional desde el punto de vista de su preparación, le fue posible, pero desde el punto de vista de la mirada por dentro de la maestría, yo creo que es un logro adicional, porque quiero resaltar un hecho en relación a este, como él dice, es un simple código, pero bueno, es fruto de un esfuerzo de programación y hay códigos que no son muy extensos, pero que tienen una importancia. Y yo pienso que este es un caso. A ver, está sobre Python. Por tanto, de ahí a Anaconda y a R hay muy poco. O sea, por ejemplo, una reescritura en R y absorbiendo datos en CSV perfectamente se puede colocar en el repositorio CRAN de R y sería bienvenido por los investigadores en educación matemática y también investigadores de otros campos de la resolución de problemas que no son de educación matemática y que también utilizan diagramas de Chomsky. Así que yo saludo la idea de darle continuidad a este aspecto, porque además de los resultados de la tesis de maestría, eso en particular, para los que hemos trabajado ese tema, yo lo considero muy importante porque nos ayuda incluso en el mejoramiento de los gráficos, los artículos que escribimos. Son gráficos que visualizan muy bien la información. Y para concluir, quiero también señalar que este tipo de aspecto puede ayudar en el futuro en los estudios que se vienen desarrollando
en educación matemática y otros campos de la resolución de problemas que no son de educación matemática, que están vinculados directamente con la neuro. O sea, investigaciones en neurología que permiten desarrollar estudios experimentales sobre la resolución de problemas y cómo se comporta el individuo. Él ha hecho algunas observaciones, muchas son cualitativas, otras cuantitativas, pero pasan por él también de qué es lo que está pasando en las estructuras cognitivas del estudiante. Así que eso perfectamente puede ayudar a la continuidad de la investigación en aspectos que van mucho más allá del contenido específico en que se desarrolló. Es una tesis bastante profunda y bueno, solo quería hacer este comentario para significar que tiene aspectos que pueden dar no solo continuidad, sino también trigo para escribir algunos artículos científicos posterior a la defensa de la maestría. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel. Ahora le damos paso al doctor Lázaro Viera, si tiene preguntas o comentarios. Buenos días. Bueno, la cámara no se... Se le apagó su micrófono, doctor Lázaro. ¿Se escucha o tengo que usar otro micrófono? ¿Se escucha? Bien. Sí, ahora sí. Bien. Yo, ante todo, agradezco a la coordinación de la maestría de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas por encomendarme participar en este acto académico y felicitar al aspirante por haber llegado a este momento de su desarrollo académico. Yo, ante todo, quiero hacer una valoración de la tesis. Y lo primero que quiero decir es que está escrito en un lenguaje claro, con una estructura lógica en el planteamiento de los contenidos, que cumple con las normas de asentamiento bibliográfico, que la bibliografía es amplia, adecuada a objeto de investigación, con predominio en fuente de los últimos años, con gran cantidad de ella en idioma inglés, lo cual es común para esta ciencia, incluyendo específicamente a NUC y DISTRA, que me parece una cosa importante porque no se puede hablar de este tema sin incluir esos dos precursores de todo este desarrollo. Y sobre las distintas partes de la investigación, la introducción, se establece la fundamentación del problema de investigación, los objetivos, la justificación. La investigación tiene como fin correlacionar elementos que caracterizan el objeto de investigación y se parte de un conjunto de hipótesis que al final, en las conclusiones, se da respuestas a cada una de ellas. El marco teórico es amplio y robusto en cuanto a autores citados relacionados con el tema y comprende definiciones importantes para el estudio, así como un profundo análisis de conceptos como pensamiento matemático, pensamiento algorítmico, pensamiento computacional y la relación entre ellos. Después se establecen las hipótesis y la metodología, seguida del proceso donde aparece el tipo de diseño que asume, la población, la muestra, la operacionalización de variables, los instrumentos y todo el proceso de colección y análisis de datos. Quiero resaltar que hay un uso muy serio, importante, de la estadística en todo el desarrollo de la investigación. Tema que a veces es muy difícil para muchos que investigan, trabajar en el tema de estadística. Posteriormente aparecen los resultados y analizan los resultados. Y la biblioteca, la bibliografía y los anexos, que es amplia, como decía anteriormente. Después del estudio del documento, yo tengo algunas preguntas que tienen como fin aclaraciones de algunos puntos y en todo caso contribuir modestamente a perfeccionar el trabajo presentado. Ahora, lo primero que quiero decir es que durante la exposición yo tenía 5 preguntas. Las 2 primeras fueron prácticamente respondidas durante la exposición, pero les voy a hacer un comentario para que él, porque son referidas, o sea, durante su presentación él las respondió, pero le voy a hacer un comentario porque son referidas al documento escrito y puede ser que sea conveniente que lo revise. En la página 8 usted dice que esta investigación prefiere la definición de Pizarra, pero en el párrafo siguiente plantea que se asume la definición de Delgado Rubí. Entonces, ya usted dijo claro cuál es la que asume, pero de todas maneras, revísenla en el documento. Y
hay una parte en la página 9 que relaciona el pensamiento computacional con el pensamiento algorítmico y hace un análisis y al final hace una definición del pensamiento algorítmico, pero no determina nada contra el pensamiento computacional, que también lo explicó ahora en la presentación, pero en el documento debiera revisar esa parte. Ahora, como pregunta específica, sí tengo la siguiente. Y es una pregunta y es una... Sí, es una pregunta más bien. ¿Por qué en las páginas 55, en la figura 3.1, por qué en este diagrama de la parte cuantitativa, la operacionalización y el desarrollo de la rúbrica aparece después del diseño y construcción de los instrumentos y la recolección de datos? A pesar de que está correctamente expresado en... Está correctamente expresado en los objetivos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué pregunto esto? Porque normalmente uno operacionaliza la variable, o sea, uno define la variable, a partir de ahí operacionaliza, y después con esos indicadores que uno define es que hace los instrumentos, y después lo aplica, por supuesto. Y entonces ahí está en un orden inverso. A veces la gente lo hace así, pero no es correcto de todas maneras metodológicamente. Entonces, esa es mi pregunta, pero bueno, tengo otra pregunta más que es similar con la parte cuantitativa, con la parte cualitativa, porque también aparece así. Entonces, bueno, a pesar de que me gustaría que me respondiera sobre eso. Hola, doctor, muchas gracias. Sí, efectivamente, ya me esperaba esa pregunta. Sí, bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente. Eso tiene que ver con la cronología de mi trabajo. Entonces, o sea, de la realización de este, de esta tesis, ¿no? Lo que sucede es que en las primeras etapas yo ya sabía lo que quería investigar, pero no tenía todavía la rúbrica, no la había desarrollado todavía. Entonces, sin embargo, dado lo que quería estudiar, el desarrollo del pensamiento algorítmico, yo ya sabía, antes de hacer la rúbrica, que tenía que ver la solución de los estudiantes a problemas cuya solución fuese un algoritmo. Entonces, en ese sentido, aunque como usted bien menciona, efectivamente, lo correcto habría sido primero hacer la operacionalización y después el instrumento, en la práctica, pues yo ya sabía que tenía que ser una serie de problemas y tenía que revisar qué es lo que ellos iban a hacer, aunque no hubiese definido todavía exactamente cómo los iba a calificar. Entonces, por eso no fue un... digamos, no es una falla en el sentido de que, aunque hubiese hecho primero la operacionalización, de todas formas, el instrumento habría sido una serie de problemas. Entonces, en ese sentido, yo no le vi problemas a recolectar a desarrollar el instrumento y a recolectar la información antes de terminar la operacionalización. Entonces, me permití esa licencia, entre otras cosas, también por la dinámica de mi trabajo en la universidad, que tuve la oportunidad de recolectar los datos antes de tener lista la operacionalización. Entonces, esa fue la razón por la cual lo hice de esa forma. Posiblemente debería cambiarlo en el gráfico, ¿verdad? Para el documento final. Sin embargo, yo hice el diagrama en la secuencia en la que realmente hice las cosas. Pero sí creo que debería cambiar el orden, ¿verdad? En la versión final. De la parte cualitativa, ahí sí me perdí, fíjese. Permítanme. Bueno, eso está aquí. Me decía aquí no le entendí bien qué fue lo que pasó. Bien, no sé si hay otro comentario de parte del doctor Lázaro. Si no, le damos paso
a las preguntas o comentarios del maestro Pedro Ramos. Buenos días. Sí, gracias. Decir que, en primer lugar, el bagaje que se investigó con todas las definiciones, las conceptualizaciones utilizadas en el marco teórico, pues hubo pues algunas discusiones en cuanto a qué elegir para poder plasmarlo y ver el enfoque o la conducción o el camino que se tenía que seguir. A mí me pareció interesante porque, pues, como toda una curiosidad, siempre aparecen nuevas teorías que en el área pues ya de la computación, pues también uno pues tiene que revisar alguna información, y me pareció excelente ver lo que se quería investigar en cuanto a los elementos, ¿verdad?, del pensamiento, de la cuestión algorítmica y todo eso. Me pareció excelente ver que pues había muchas más cosas que no se contemplaron, pero me pareció excelente en función de las variables que se iban a tratar. También en cuanto al trabajo que se desarrolló en el área de la estadística, también pues fue interesante ver, ¿verdad?, muchos nuevos gráficos, nuevas maneras de poder representar las diferentes habilidades y diferentes espacios que se tiene uno para resolver problemas, y pues se trató de cuantificar, y creo que más o menos los gráficos pues se representaron de tal manera pues que pudiesen ser aceptables y poder ser más que todo leído, ¿verdad? Y me parecería decirle también a Eduardo de que pues habría necesidad aquí pues también de ver que explicar el gráfico. Eso le iba a comentar, que había necesidad de explicar el gráfico que presenta usted en la área cuantitativa, en las áreas de color verde y todas las habilidades, y eso nos iba a permitir a nosotros una ubicación. Pero sí, quizás por la dimensionalidad del tamaño de la computadora no nos podemos ver, pero pues no se puede ver muy detalladamente, pero me parecería bueno pues que una explicación al respecto. Entonces esa era la sugerencia que le iba a hacer. Y lo que me llamó la atención a mí es la conjugación de una serie de ámbitos, ¿verdad?, del área computacional, del área de didáctica, del área de estadística, de las técnicas que se utilizaban. Eso me pareció excelente como una novedad, en función de que hay mucho por hacer, y efectivamente, como tal como lo dice el doctor Viera pues, y el doctor Cruz, pues creo que hay muchas cosas interesantes que todavía hay que investigar, ¿verdad? Y decir pues que creo que es un trabajo abierto para todos aquellos que quieren participar o quieran pues profundizar. Creo que aquí hay suficientes temas y elementos, ¿verdad?, para hacer una serie de investigaciones. Solamente, entonces, nada más para terminar, pedirle al licenciado Naves pues que si podría quizás explicar un poquito nada más esos gráficos que generaron ahí, ¿verdad?, en el ámbito cuantitativo. Nada más, muchas gracias. Hola, se refiere a este gráfico, ¿verdad, Lector? Pero también veo que se había desconectado el doctor Viera. Sí, es que había perdido la conexión, pero ya, sí. Solamente con respecto al gráfico, recomendarle lo siguiente. ¿Hasta qué parte alcanzó a escuchar? Recomendarle lo siguiente. Sí, hacer una recomendación. Aunque en la práctica lo haya hecho como usted dice, en realidad al final lo que queda para la posteridad es el documento escrito. Por tanto, debiera cambiarlo del documento escrito, porque metodológicamente debe hacerse de esa forma. O sea, el gráfico podía modificarla de forma tal que sea la forma que se debe hacer, aunque usted lo hizo de esa forma, en definitiva llegó a la opción. Entonces, como la otra es más o menos parecida, voy a saltar a la última que tenía, que es una pregunta y una recomendación. Usted, en la gráfica esa que tiene la figura 3.3 de la página 56, plantea que se realizará una comparación entre la parte cuantitativa y cualitativa.
Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puede establecer esa correlación si en ambas partes no tienen los mismos indicadores para medir? O sea, usted está haciendo una comparación a partir de la calidad de los resultados, pero no a partir de poder hacer una comparación, porque cuando se hace triangulación, generalmente se habla de que en los dos momentos uno utiliza las mismas variables y compara cómo se comporta la variable en un tipo de aplicación, la parte cuantitativa, y cómo se comporta la variable en la parte cualitativa. Pero aquí usted lo que está comparando es resultado más bien. Pienso que es así. De todas maneras, esa es la última pregunta que tengo y después le voy a hacer una consideración. Sí. Ok, sí, se refiere a este gráfico, exacto. Sí, sí. Ese es algo que me dio problemas, efectivamente. Claro. ¿Por qué? Claro que le dio problemas. ¿Por qué? Y efectivamente, la literatura sobre las investigaciones mixtas abordan esta problemática, ¿no? De hecho, hay detractores de este tipo de metodologías, precisamente por eso, porque sería como comparar naranjas con manzanas, ¿verdad? Sí. Entonces, sin embargo, hice lo humanamente posible por relacionar los resultados de ambas partes en algún tipo de inferencias, ¿no? Que no presenté aquí por cuestión de tiempo, ¿no? Pero sí están en la última versión del documento. Sin embargo, sí, efectivamente, por ejemplo, ahorita recuerdo, para poner un ejemplo, yo hablo aquí de los resultados de las subvariables que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con la resolución concreta del problema, ¿verdad? Porque si recuerdan, en la operacionalización hay varias variables, ¿no? Hay varias dimensiones. Entonces, la que tiene que ver con la resolución de problemas, que en realidad son tres subvariables, esas presentan un avance modesto, ¿verdad? Un avance, sí, pero un avance modesto a través de las materias, y que esto se confirma con la investigación cualitativa, de que los alumnos, ya estando en la tercera materia, presentan unos niveles regulares de desarrollo de esa habilidad. Entonces, ese es un ejemplo de una de esas metainferencias que alcancé a hacer. La verdad es que sí fue difícil pensar en ellas, pero sí logré hacer unas tres, si mal no recuerdo. Entonces, pues sí, ese es un ejemplo de una de ellas, ¿no? De los resultados de las subvariables de la parte cuantitativa que tenían que ver con la resolución efectiva del problema, comparado con el desempeño de los estudiantes en la parte cualitativa al respecto de resolver problemas. Y sí, bueno, eso. La cuarta pregunta que me decía era sobre el diagrama de la parte cualitativa, pero ahí no le entendí qué fue lo que usted observó. De hecho, creo que ya lo identifiqué yo. Se refiere a que aquí no he puesto qué es lo que voy a medir, ¿verdad? Creo que a eso se refería, ¿verdad? Es cierto, no lo puse, pero ¿por qué fue que no lo puse? No, ese es un olvido simplemente. Aquí en medio, en el tercer paso, tendría que ser, o sea, tiene que haber otro, que tiene que ser la definición del objeto de investigación, ¿verdad? Que en este caso es la capacidad de resolver problemas. Sí, sería eso, ¿no? Entonces, ese paso me hace falta, creo que a eso se refería, o se refería a otra parte. Creo que se volvió a desconectar. Ah, sí, ya no está. Pero bueno, yo creo, según lo que alcancé a entender, es que se refería a eso, ¿no? Que aquí, después de la selección de la población y muestra, yo paso, según este diagrama, a recolectar los datos. Pero en realidad ya había seleccionado qué es lo que iba a analizar, ¿verdad? Eso se me olvidó aquí, no lo puse. Bueno, esperemos que se vuelva a conectar el doctor Viera. Mientras tanto, paso entonces a lo que me decía el maestro Pedro Ramos, sobre la parte, sobre los diagramas, ¿no? Entonces, esta sería la secuencia de trabajo
¿verdad? Como le explicaba al doctor Viera hace un momento, ese es el orden en el que yo lo hice, ¿verdad? Yo quise reflejarlo de esa forma, me pareció lo más honesto. Sin embargo, como dice el doctor Viera, debo reordenarlo para que coincida con el orden ideal, ¿verdad? De las operaciones, ¿no? Que en este caso sería plantear el diseño, selección de la población y muestra, luego sería la definición de variables, después procedería la operacionalización, después seguiría el diseño y construcción del instrumento, después la recolección de datos, después seguiría seguiría la operación y después la rúbrica, después el diseño del instrumento, después la recolección de datos y después la evaluación de los instrumentos ya llenos. Y el resto continuaría igual, ¿verdad? Después sigue la digitalización de los resultados, después yo les explicaba aquí por qué lo hice, por qué lo puse en este orden, fue porque primero comencé a hacer unos gráficos, unos cuantos, luego yo hice algunos análisis estadísticos y entonces eso me iba como orientando a qué otros gráficos tendría que hacer para representar gráficamente los resultados, ¿verdad? Así que por eso lo hice, aquí entré en un ciclo de refinamiento de los gráficos, ¿verdad? Yo soy muy perfeccionista, a mí me gusta que las cosas queden cabal, ¿verdad? Que queden muy bien. Y también pues había gráficos que no se me habían ocurrido y que una vez que hice algunos análisis me di cuenta que sería buena idea ponerlos. Por ejemplo, había los gráficos, por ejemplo, de correlación entre las variables cuantitativas, los hice con nubes de puntos, pero pensé que sería bueno poner la distribución y entonces les agregué los otros gráficos, por ejemplo, esto. Serían esto, ya les digo. Ese no. Ese fue uno de los primeros, ¿verdad? Fue un gráfico descriptivo. Esto fue un proceso de refinamiento, ¿no? Primero hice la nube de puntos, luego le puse la recta de regresión y después se me ocurrió que sería buena idea poner la distribución, ¿no? Vi un ejemplo por ahí en internet de cómo se hacía eso en Matplotlib y entonces lo adapté a mi código y pues los agregué, ¿no? Para ilustrar las distribuciones de esa variable respecto de la nube de puntos, por ejemplo. Regresamos al diagrama y pues eso, ¿no? Una vez que ya terminé todos los gráficos y todos los análisis estadísticos, entonces procedí a hacer el análisis. En la práctica no fue así, ¿verdad? En la práctica iba haciendo el análisis a medida que iba haciendo cada uno de los análisis por separado, ¿verdad? Pero bueno, y así llegué a la conclusión finalmente. En el caso de la parte cualitativa, fue más abierto, ¿verdad? Fue más abierto, precisamente las investigaciones cualitativas no siguen necesariamente una secuencia específica, cerrada. De hecho, por ejemplo, aquí no está la revisión de la literatura, pero en realidad la revisión de literatura abarcó todos los pasos aquí presentados, ¿no? Desde el diseño de la investigación, la selección de la muestra, la selección del experto, después la definición del objeto de investigación de esta parte, luego la recolección de datos también. Tuve que volver a revisar lo que habían hecho Schoenfeld y Granberg. En base a eso entonces hice la digitación preliminar. Cuando me encontré con esas cosas aquí en la reconsideración que no aparecían en la literatura, pues empecé a buscar, pero no encontré nada que hablar al respecto. Es posible que exista, pero yo no lo encontré. Ya después lo digité, ya volví a revisar los videos en base a esta nueva lista de categorías que tenía.
y ya fui revisando, viendo los videos una y otra vez, atrás, adelante, para verificar que efectivamente la tabla de datos fuese lo más fiel a lo que se podía percibir del video, ¿verdad? En la realidad, uno no puede ver exactamente qué es lo que hay en la cabeza de un alumno. Sin embargo, hice lo humanamente posible para poder extraer de los gestos, de las palabras, de lo que escribían los alumnos, qué es lo que había en su mente, ¿verdad? Luego procedí a hacer el diseño del modelo visual que les explicaba, estos diagramas modificados, ¿verdad? Espero que posteriormente puedan ser citados como diagramas de Navas López. Y Yo entonces. quisiera hacer un comentario, ¿Eh? yo quisiera Sí. hacer un comentario, y es lo siguiente. Esta investigación tiene mucho valor y constituye un paso importante en la investigación de esta temática para la Universidad de El Salvador. Y los señalamientos y preguntas que se han planteado no demeritan la calidad del trabajo presentado, que tiene una excepcional calidad. Y yo les recomendaría al aspirante que continúe con este trabajo de investigación, porque ya tiene una parte importante adelantada para realizar un doctorado en esta temática, que requeriría una cosa que no se logra con una investigación de maestría, que es buscar una solución para esta problemática, o una concepción, o un modelo, o una estrategia para lograr que ese estado de cosas que usted describió aquí en la maestría cambie. Y eso es lo que hay que lograr con un doctorado. Entonces, eso es una sugerencia. Y lo felicito por lo que ha presentado hasta ahora. Ya yo terminé mi exposición con eso. Muchas gracias, doctor Lázaro, por sus valoraciones. Han sido muy importantes y esperamos que se retome. Bien, vamos a finalizar ya la presentación porque luego de esto el tribunal debe de reunirse ellos tres para colocar la nota de la exposición final. Nada más vamos a dar un espacio para que el licenciado Eduardo Navas, si quiere dar agradecimiento, pues, y ya con eso quedaría cerrada la sesión. Posteriormente, como lo mencioné, el tribunal se va a reunir para deliberar y colocar la nota. Y bueno, yo como coordinadora nada más quedo a la espera de que me remitan las actas para procesar las calificaciones. Bien, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta del público. Si hay preguntas, las pueden enviar a su correo. Ya vamos a por cerrada la sesión. Ok, vale. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Le agradezco mucho especialmente al maestro Pedro Ramos, ¿cómo se llama? Al doctor Miguel Cruz y al doctor Lázaro, por el tiempo que se han dedicado para apoyarme y revisar este trabajo. Les tengo mucho aprecio. Y pues nada, les agradezco mucho todas sus observaciones. Voy a hacer las modificaciones que me menciona el doctor Lázaro sobre el orden de los el orden en el gráfico. Y sobre esa cita, que quizás debe haber sido un error de dedo de la cita que me mencionaba en las primeras páginas. Quiero ver qué más. Tengo que también completar las observaciones que me hizo el doctor Miguel Cruz hace unas semanas sobre las negritas y las cursivas del documento. Ya todavía tengo pendiente eso. Me temo que he tenido otras prioridades que realizar. Y pues nada, entonces sería nada más eso. Muchas gracias a todos y todas. Y nos vemos entonces. Bien, solo si puede colocar otra vez su correo porque están preguntando. Ah, ok, perfecto. Al inicio tiene ahí el correo. Sí. O lo coloca ahí en el chat. Voy. Ahí está. Es eduardo.navas, @usedusb. Bien, entonces cerramos, damos por finalizada la sesión. Igual, creo que ellos tienen que compartir la grabación si alguien también pues
desea la grabación de la exposición, la puede solicitar. Bueno, agradecemos al doctor Miguel Cruz y al doctor Lázaro Viera y al maestro Pedro Ramos por estar acá, bueno, presentes, aún con las dificultades de conexión, ¿verdad? Sabemos que han hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí esta mañana. Y las disculpas del caso también a los demás presentes por haber iniciado un poco tarde, pero bueno, ya vieron que siempre hay problemas.